Un reclamo que viene de muchos años aquí en la provincia de Mendoza, principalmente por los bajos salarios que cobran, paritarias que tienen, pero no llegan a cobrar lo que ellos creen que es necesario producto del valor, a cuánto se vende el vino en el mercado local y también mundial. Bueno, y es por esta razón que se reunieron esta mañana en el nudo vial para comenzar a marchar por las calles de la ciudad. Llegaron con su reclamo hasta la puerta de la legislatura provincial y están exigiendo, entre otras cosas, mejoras salariales. Lo que están diciendo, además, es parte de lo que escuchamos también en esta última semana por parte de los productores, ¿no? Que a partir de la helada y con la problemática del daño en las plantas, lo más probable es que no solo esté comprometida esta cosecha, sino la cosecha del año que viene. Con lo cual, aparte de toda la asistencia, lo que están diciendo es que con los bajos ingresos que tienen, la situación de ellos está muy, pero muy comprometida. Leyendo cada uno de los textos que ha publicado muchos de los trabajadores de Viña, cruzaron todo el centro y en la legislatura hicieron oír sus reclamos, esta protesta, este reclamo. Y vamos a escuchar los testimonios de hace un ratito de lo que pasaba aquí. Contratistas exigiendo un mejor salario y preocupados también por las heladas tardías en la provincia. Somos contratistas de toda la zona este. Sí nos concentramos en Nudo Vial y ahí nos vinimos pasivamente, como corresponde, como somos gente de trabajo. Nos hemos venido a pedir el apoyo de todos los legisladores, de quienes nos representan políticamente, pidiendo un salario digno, acorde a la inflación y que nuestros hijos puedan tener un plato de comida en la mesa todos los días. Hemos sido perjudicados no solamente por esta helada de ahora, sino que anteriormente hubo otra helada en la primera semana de octubre y anteriormente tuvimos el granizo. Entonces hay contratistas en que no les queda cosecha ni ahora, ni en el 2023, ni para el 2024 tampoco. Es una realidad. Nosotros hoy tenemos la bandera de los contratistas y le estamos dando con toda la fuerza y con todo el sudor, sacrificio y el llanto de nuestros hijos que necesitan un plato de comida para en la casa. ¿Cuánto gana un contratista por mes aproximadamente? Hoy el contratista con 10 hectáreas está ganando 28 mil pesos. Con 28 mil pesos es imposible llegar a fin de mes, no llega ni siquiera la primera semana y menos si tenés que pagar la luz y el agua, olvídate. La familia contratista siempre se habla del sueldo que está ganando con las 10 hectáreas, 28 mil pesos. Pero esos 28 mil pesos se divide en un grupo de 3, 4 que es la familia que trabaja. Trabaja toda la familia por ese sueldo y no llegamos a fin de mes. Hoy nuestros hijos para ir a la escuela no tienen con qué ir a la escuela. No podemos pagarle el pasaje, no podemos mandar, no tenemos derecho a nada. Ningún beneficio tiene un contratista. Estamos todos los contratistas acá por desesperación, no por militancia política ni por nadie que se quiera colgar con una bandera política. Y mi situación es que llevo ancitaria y no me alcanza, no me alcanza, por más que me la arregle de una manera o de otra, no llego. ¿Cuánto ganas por mes? 28 mil pesos, 29 mil pesos. El año pasado me agarró la piedra, me llevó el 80 y pico%. Nadie me ayudó, nadie fue a decirme, mire, le voy a ayudar, ni el patrón ni nadie. El porcentaje sí, pero el porcentaje vos, después a fin de año te lo tenés que comer más con la inflación que hay ahora, te lo comés, porque ¿qué pasa? Tenés que guardarte plata para vivir, porque vos vivís con 27 mil pesos, dos familias. Y yo cobro 7.200 pesos, llevo 3 hectáreas, con esto no llego ni a la semana. Imagínate si tengo dos hijos. Es imposible vivir con esto. Esa gente me parece que tiene que tener una respuesta del gobierno, alguien que nos apoye. Yo tengo 7 hectáreas, gano 18.708 pesos por mes. Tengo dos chicos en la secundaria. ¿Te imaginas cómo puedo vivir yo?